Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Continúan registrándose hechos violentos en territorio nacional. En esta oportunidad, dos jóvenes pierden la vida en medio de un supuesto enfrentamiento entre ambos. Datos ofrecidos por medio Impacto Informativo Alcarrizo indicaron que los dos jóvenes se mataron entre sí por una supuesta deuda que uno tenía con el otro. Entre los fallecidos se encuentra un raso de la Policía Nacional, quien fue identificado como Eliezer, alias La Fuga, quien supuestamente debía un dinero al otro fallecido, identificado como Frelme, alias El Gordo. Este lamentable hecho se produjo en el barrio Enriquillo, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Bueno, señores, es muy triste y muy lamentable lo que está pasando en nuestro país, Dios mío. Cada día son más las personas que pierden la vida a consecuencia de otra. Oye, eso, por una supuesta deuda, estos tuvieron una acalorada discusión, que se fueron en un enfrentamiento a tiro donde perdieron la vida. Oh, Dios mío, paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido. Oh, Dios mío, y lo único que sufren son los familiares por una supuesta deuda. Los dos se quitaron la vida. Ahora, ¿quién va a cobrar a quién? Oh, Dios mío, ¿qué opina usted sobre este lamentable hecho? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Por otra parte, Raquel Peña, homicidio redució de un 11.7% a 9.9% en Santiago, Puerto Plata, La Vega, Duarte y Espaillá. La vicepresidenta Raquel Peña destacó este lunes que en las provincias Santiago, Puerto Plata, La Vega, Duarte y Espaillá, la tasa de homicidio acumulada promedio registra una disminución de un 2.2%, pasado de un 11.7% a un 9.5%. La vicemandataria destacó que el nuevo sistema y la tecnología de investigación utilizado en todos los organismos integrantes de la fuerza de tarea han traído su fruto y se continuará en esa misma línea. Peña ofreció estas informaciones al hablar con los medios de comunicación después de finalizar la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana realizada en el Salón Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. Estos encuentros realizados por la instrucción del presidente Luis Abinader reafirman el compromiso del gobierno de continuar trabajando arduamente para mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. La vicepresidenta explicó que la fuerza de tarea es un esfuerzo conjunto donde se revela el compromiso del presidente Abinader en el gobierno que encabeza para continuar avanzando en todo lo concerniente a garantizar la seguridad ciudadana. Peña calificó extraordinarios los resultados obtenidos durante las 7 semanas de trabajo y de reuniones. Indicó que esta ocasión puede mostrar importantes resultados en áreas como homicidio, robo, persecución de microtráfico, entre otros. Este es un trabajo que realmente ha venido trayendo fruto muy positivo y tranquilidad a toda la población y a la familia dominicana, manifestó Peña. Recordó que todos los jueves se ofrece la estadística en la página de la Policía Nacional, a la cual los medios de comunicación tienen acceso. La vicepresidenta agradeció a los medios de comunicación por el aporte que hacen, dando seguimiento a todas las informaciones que ofrecen desde la Policía Nacional. Destacó el trabajo articulado en una misma mesa del Ministerio Público, Fuerza Armada, la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Droga, para eficientizar el esfuerzo de todos los recursos humanos y tecnológicos que se están destinando para controlar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Bueno, señores, como pudimos escuchar, esta línea que dejó la vicepresidenta, que supuestamente la delincuencia ha disminuido un 2%, ¿qué opina usted?
Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentario, porque tu opinión cuenta. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.